Yad, despierta, amigo. Despierta. Venga, arriba. Buenos días. ¿Sabías que estaría aquí? Jairi te conoce muy bien, eso está claro. ¿Estás bien? Sí. ¿De verdad? ¿O estás bien como alguien que se ha tirado toda la noche llorando en la playa? ¿Qué dices, Serkan? Yo no he llorado. Y si quieres dormir en la playa unos días, le decimos a Kaira que estás de viaje de negocios y listo. Así podrás descansar. Seguro que eso es idea de Suna. Estoy bien. Estar solo me sentó bien. Pude tranquilizarme y pensar. He reparado en algunas cosas. ¿Estás seguro? Lo estoy. Descansaré un poco y luego iré a trabajar sin problema. Con calma, nos las apañaremos. He dicho que iré, no insistas. ¿Se fue sin desayunar? Sí, cielo. Y puede que hoy se vaya de viaje de negocios. ¿Y cuánto tiempo va a estar fuera? No lo sé. Puede que unos días, pero pasaré contigo cada minuto. Vale. Pero ojalá estuviera papá aquí para que nos diésemos uno de nuestros besos de despedida. Uy, pero si yo te voy a dar besos todos los días y te haré cosquillas así. ¡Papá! Corre, corre. Opa. ¿Qué se te olvidó? El beso de buenos días. ¿Qué estabas haciendo, cacahuete? Mamá me dijo que te ibas de viaje unos días. Y claro, como sabes, me puse triste porque no te habías despedido de mí. ¿Eso te dijo? Pero he acabado el trabajo y ya no tengo que irme. ¿Estás seguro? Creo que deberías descansar un poco. Mira, mamá quiere librarse de mí. Pero no lo conseguirá. Porque nadie puede ponernos tristes. Nadie nos pondrá tristes. Ni podrá separarnos. Porque somos el monstruo, Kaira, y tú eres mi amor. Uf. Mamá no hace esas cosas. Cielo, ve a tu cuarto y cámbiate. Nos vamos al cole. No. ¿Cómo que no? Hoy no vas a ir al cole porque será un día para Kaira y Neyat. ¡Qué bien! ¡Qué bueno eres, papá! Padre e hija, lo pasaremos genial. Ya estoy impaciente. Ve a cambiarte. ¡Corre! ¡Hasta luego, mamá! ¡Voy arriba! Espera, voy también. Neyat. ¿Y lo de pasar el día con Kaira? Solo faltará un día al cole. ¿Crees que será lo mejor? Tal y como estabas ayer... Sé lo que vas a decir. Me viste ayer y te asustaste, pero de veras, ya estoy bien. ¿Estás seguro? Lo del juzgado... Ya, pero somos adultos. Sí, me lo tomé mal. Pero ya me he recuperado. Lo he pensado muy bien. ¿El qué? No me divorcio. Depende de a dónde vayas. Llevaré a Kaira a un sitio que le encanta. ¿Podemos hablar un momento antes de iros? Pues claro. Tal vez te entendí mal. Dijiste que no te divorciarás. No entendiste mal, no me divorcio. No voy a dejar que Aileen gane. ¿Estás dispuesto a iniciar una guerra?
Suna, ¿por qué llevas meses aquí? Finges ser Aileen y la madre de Kaira. Y hay un motivo. Yo quería que viniera al cumpleaños de Kaira solo una vez. Fue imposible localizarla. ¿Qué haría si no estuvieras tú? ¿Cuál sería el estado de Kaira? Aileen tiene la culpa de toda esta mentira. ¿No ves en qué me ha convertido? Para ella, solo representamos un problema insignificante. Cree que podrá librarse de nosotros y seguir con su vida. Entonces quieres vengarte de ella. Hubo noches en que Kaira estuvo enferma y preguntaba por su madre. Hubo días en que se cansó de llorar en mis brazos porque quería estar con ella. Hubo cumpleaños en los que fue la niña más triste del mundo. Sí, quiero que pague por eso. Quiero justicia. No podrá tener una nueva familia antes de sufrir igual que nosotros. ¿Y eso para qué, Neyat? ¿Para que Kaira tenga que pasar por eso de nuevo y sea infeliz? Estás enfadado y no piensas con claridad. No estoy enfadado. Estoy bien de ánimo. Esta vez será ella la que se preocupe y no yo. Ahora, si me disculpas, quiero estar con mi hija a solas. ¡Papá! ¡Ya estoy lista! Pero qué guapa estás, hija. Preciosa. Aileen, ¿usted no va? Es un día para padre e hija, así que me voy solo con mi niña. Pues iría de buena gana, si Kaira quiere, claro. Papá, dijimos que iríamos solos, pero ¿puede venir mamá? Claro que puede venir, si quiere. Me apetece. Pues vale, que venga. Nos vamos ya de una vez. Claro. Opa. No lo dejes solo. Vale, tranquilo.